Bueno, y ahora explicamos lo que es una carta natal y cómo se arma. Se pone, por ejemplo, el nombre, nombre, apellido y después la fecha de nacimiento, localidad, la hora de nacimiento, longitud, latitud y la hora celular. Todo eso son datos exactos para sacar la carta en la constelación perfecta. Después se entregan los planetas correspondientes al signo. Si es nacido en Tauro, se pone el sol en Tauro y los planetas en la constelación que estuvieron en tal día y tal fecha y tal hora. Y entonces también se saca el ascendente y se saca la conclusión entre las casas, que son el ascendente, con sus 12 casas atrás, con las repetidas planetas. Se hacen cálculos y se ve lo que significa la personalidad, el carácter, el recorrido de la vida, qué es por la inteligencia, por qué sirve la persona en su vida en general, si tiene dones artísticos o es científico o es simplemente trabajador o aventureros o seres nuevos, como hoy dicen, hay gente que es distinta como antes, entonces con carácter ya mucho más aventureros o modernos, ¿no? Entonces todo se ve, muchas cosas de un rumbo distinto como antes y otra mentalidad, que muchos quieren saber hoy en día por la juventud, que es distinta, a qué se debe, como hay también nuevas enfermedades, hay nueva gente, hay otras mentalidades, y también esto se ve dentro del tema, ¿no? Las características y personalidades, y también gente que tiene carácter de antes, que es como los padres, que trabaja, es sencillo, común, y una vida tal vez mucho más simple, pero todo esto lo vemos a través de la carta astral. Bueno, como ejemplo puedo dar una amiga, Nacha Guevara, una actriz famosa, que se hizo hacer la carta natal conmigo. Entonces, o sea, ella da obviamente su nombre, como todo el mundo, después la fecha de nacimiento, la hora exacta y el lugar. Si lo hice hace ahora, ya 2 años atrás, entonces salió que se va a casar, la fecha exacta y muchas cosas de su trabajo también. Y ella, lógicamente, después, muy agradecida que se cumplieron las fechas, me invitó y quedamos a vivir a la carta natal muy amigas, ¿no? Entonces yo ahora soy más o menos, dicen, su astróloga, ¿no? Porque ella siempre, cada 3 meses o anualmente, se hace una carta astral de la relación solar. Siempre también se hacen por ciertas preguntas que tengan sobre trabajo, fechas exactas de cosas importantes, ¿no? Entonces son, toda la carta natal se da para eso, no solamente para hacer de toda la vida, sino en meses o lugares de viajes, todo lo que corresponde al interés de la persona, ¿no? Gente que tiene también operaciones por delante, si las fechas son adecuadas, o en todo el caso comercio, todo lo que es interese, lo que interesa a la persona saber. Entonces mi trabajo consiste en analizar todos los planos de posibilidades que hay dentro del tema, ¿no? Dentro del año, del mes, son días, horas también, ¿no? Se ven cosas muy exactas y es un estudio que tengo como 30 años ya, desde muy chica, y trato de tener el éxito posible porque vivo de eso. Entonces, aparece toda mi vida, es mi carrera prácticamente, ¿no? Justo porque es una vida muy original y curiosa y también no tan fácil, mismo por eso me dediqué a esa carrera, para descubrir a través de mí misma primero lo que es la astrología, ¿no? ¿Por qué uno vive estas cosas, ¿no? Y descubrí muchas cosas en mi vida personal, entonces también lógicamente vi que esto no son mentiras, sino que existen cosas, ¿no? Pero hay que dedicarse realmente con buena voluntad, no sea simplemente comerciante, eso yo creo que no es lo mismo, ni la computación exacta tampoco no es todo. Hay un poco más, que es la percepción y la buena voluntad que hay que tener, ¿no? Para ofrecer buenos trabajos. Y la experiencia como en todos los trabajos. Si puedo empezar con mi propia carta natal, para dar un breve conocimiento sobre la astrología, soy signo de fuego en Aries, con ascendente en Sagitario, también corresponde al elemento de fuego, con la luna en Acuario, que son los 3 partes más importantes de la personalidad general en la carta astral.
Entonces, casa 4, que en mi vida es muy importante, como es la casa de las mudanzas y los cuatros, tengo cuatro planetas y uranos, que me lleva a muchas mudanzas, viviendas muy originales de diferentes partes, y vivimos circo inclusive, o sea, una vida muy aventurada, con el mismo signo de fuego y aire que dije, que son no elementos básicos ni materiales. Entonces tuve una vida, debido a eso, de viajes lejos, casa 9, por ejemplo, en Libra. Y el nodo positivo, que son viajes al extranjero y permanencias afuera. Y todo esto se ve en la carta natal, también cantidad de hijos, matrimonio en Cáncer, que también mi marido fue de Cáncer, y todos los signos son válidos y sus casas relativamente tienen su significado, ¿no? Entonces uno puede verlo en casa 5, por ejemplo, que es los hijos, que hay muchos aquí también, todo está escrito, y esto se ve en otras cartas de otras personas que se cumplen también, en su fecha se ven aparte, se puede sacar las fechas exactas de viajes, de casamientos o separaciones, ¿no? Pero todo esto está en la astrología casas y la constelación planetaria en general.